¿Qué tal, parceros? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, señores. Cumpliéndole la orden a la gente de México. Seguimos con la temática militar, ¿no? Hoy vamos a ver otra emboscada, ¿no? Vamos a reaccionar este video que sé que les va a gustar. Es un video cortico, no es muy largo, muchachos. Vamos a reaccionar y analizar esta situación. Pero antes de iniciar, necesito que dejen el like. ¿Ya lo dejaron? Perfecto. Así que arranquemos de una vez, muchachos. Se alistan los lanceros cumpliendo su misión. Desde los cielos se ven sombras caer. Desde los cielos se ven sombras caer. Son exploradores dispuestos a vencer. Son exploradores dispuestos a vencer. Bueno, parceritos, vamos a ver este videito. Vamos a reaccionarlo con ustedes, muchachos. A ver qué tal. Un video, vuelvo y le repito, bastante emotivo. Así que vamos a arrancar de una vez. En videos recientes publicados en su cuenta, señala que los grupos delictivos utilizan. En el video anterior se oye pura gente del Comandante 85. Grupos delictivos utilizan armas de grueso calibre, vehículos con blindaje. Bueno, eso no es nada nuevo en México, ¿no? Minas terrestres y drones con explosivos. Bueno, esta parte de las minas terrestres y drones sí se está intensificando mucho en México, ¿no, muchachos? Recuerden que yo en muchos videos les decía a ustedes que el conflicto mexicano iba a llegar hasta ese tipo de elementos porque si ustedes se dan cuenta, inclusive ya se están peleando en la sierra, que llaman ustedes, aquí nosotros le llamamos el monte, ¿no? Armas de grueso calibre, vehículos con blindaje artesanal, minas terrestres y drones con explosivos, por lo que ante esta situación, solicita la atención del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, pues señala que la guerra entre cinco cárteles ha subido el riesgo en la frontera. Mire, mire, aquí vemos los famosos monstruos, ¿no? Los camiones monstruos ahí disparando calibre 50, ¿no? Eso es calibre 50. Tiene exploradoras y todo, ¿no? Ahí van avanzando en la penumbra. Solo rezaban, solo obedezco, lo que ordenaban o me los pido. Hay como que se encuentran con el enemigo, si no estoy mal, y comienzan a disparar. Hay un camión vuelto nada, ve aquí a este lado, ¿no? Aquí a mano izquierda. Muchachos, el problema de estos vehículos es que estos vehículos no son para tanto peso, ¿no? Realmente estas modificaciones lo que generan es más peso y los chasis se doblan o se parten, entonces por eso es que quedan inutilizados cuando hay este tipo de enfrentamientos, ¿no? Cualquier fuerza excesiva que hagan en alguna maniobra hace que lo que sea suspensión o chasis se partan y quedan listos, papá, para la foto, por el peso que tienen, ¿no? No, por eso le digo que no son vehículos que realmente se utilicen para eso. Y vemos la consecuencia de eso, creería yo que pasó, quedó como encunetado, porque el vehículo quedó encunetado, ya pierde fuerza el motor, mismo el chasis se reventó y quedó ahí encunetado y pues quedó a merced de lo que le hagan, ¿no? Por mucho blindaje que tengan, pues va a ser muy difícil que sobrevivan las personas de ahí porque pues ya están totalmente rodeados. Eso es un puro calibre 50, ¿no?
85, la verga. ¿Qué me agarro, comandante? A la verga. Si quieres ir a, para que parceros, imágenes fuertes, ¿sí o no? Imagínense usted estar metido en ese carro, weón. No, santa marica. Estar usted metido en ese carro, hermano, con esa zozobra, ¿no? Porque si hay gente ahí, lógicamente hay gente ahí. Lo que pasa es que pues, no han llegado todavía por el tipo de blindaje que tienen, ¿no? Pero duro, weón, quedar usted ahí tirado. Claro, usted tirado. ¿Qué pensamientos le pasarán a uno por la cabeza en un momento o una situación de esas? En México se vive mucho estas situaciones, ¿no? Yo siempre he dicho que algo que caracteriza el conflicto mexicano es que es muy urbano y permite este tipo de situaciones, ¿no? A diferencia del de nosotros, que el de nosotros es netamente de selva. O sea, usted no se va a grabar en un combate, ¿no? Pues primero no da tiempo y segundo usted no va a llevar una cámara ni nada de esa vaina. Pero México sí se ve esto, porque vuelvo y le repito, si no son los mismos bandidos, pues la población civil, inclusive los militares pueden llegar a hacer grabaciones de este tipo de situaciones que permiten evidenciar muchas veces en esas grabaciones fallas que hay en los procedimientos que tiene la fuerza pública también, o inclusive los mismos sicarios, ¿no? Porque suele suceder. Aquí vemos, vuelvo y repito, el vehículo ahí dicen, vea, aquí esta rueda, creería yo que se partió la suspensión trasera y que por eso uno ya no puede avanzar. Aquí se ve como la rueda trasera en diagonal. Creería yo que se reventó la suspensión y listo. ¿Por qué? Por mucho peso. Es que estos vehículos, vuelvo y repito, a pesar de que sean para carga, ellos no se les puede exceder el peso. Así usted les fortalezca la suspensión, así le meta más bueyes, así le haga cualquier otro tipo de adecuación, no van a aguantar porque no son para eso, muchachos, ¿no? Pero bueno, interesante el video, comandos, gracias ahí por la recomendación. Bueno, señores, como les dije, un videito corto pero sustancioso, bastante entretenido. Ya saben, si son nuevos en el canal, parceros, suscríbanse, dejen el like, comenten ahí en la cajita de comentarios. Si quieren otro tipo de reacción, ya saben, me dejan el link, ahí lo estaremos mirando, lo estaremos analizando para traerla aquí al canal. Y nos estamos viendo yendo una próxima reacción, muchachos. Chao.